¿Qué equipo es ese? Pedrerol era del Español cuando estaba en Barcelona. Era del Español cuando llegó a Canal Plus, porque decía que era el otro día lo hablé con Anthony Daimiel. Me dijo, no, no. Si cuando llegó a Canal Plus también decía que era del Español. Después dijo que era del Barça. Y yo creo que ahora es del Florentino Fútbol Club. Bueno, oye. ¿Y cómo es Pedrerol de verdad? Pedrerol es del que le paga, así de sencillo. ¿Cómo es Pedrerol de verdad? A ver, yo no voy a... Tampoco quiero ahora profundizar mucho en el tema. Yo digo que lo que hemos visto aquí y lo que vamos a ver ahora... Con Balboa, porque... Si eso lo hacen público... Pues, privado, imagínate. Ya os podéis imaginar cómo es. Es que això que hem vist amb Ciro López, grans bronques de la història, també ho ha fet... Però això l'ha passat amb Cristina Cubero, con menos intensidad, porque Cristina es más tranquila, pero con menos intensidad con Cristina Cubero, con Frederic Hermel, o sea, es que algunas de estas ya, lo de los becarios no, o sea, bueno... Sí, sí. Vale. Veiem la de Balboa, que és molt heavy, també. Un exjugador professional que volia dir la seva i... Sembla que Pedrerol no el deixava, no? És d'ahí. Això és d'ahí, això és molt heavy, també. Pero si yo lo dejo... Aquí jugamos todos igual, ¿eh? Pero entonces, ¿por qué no me dejas hablar? Vale. ¿Y por qué no me dejas hablar? ¿Y por qué no me dejas a mí hablar? Lecciones las justas. Yo no doy ninguna lección. Tranquilo, las lecciones me las intentáis dar vosotros cuando no me dejáis a mí hablar. Tranquilidad. No, si yo estoy tranquilo. Ya te has metido con todo el mundo ya, ¿eh? Yo no me he metido con ningún... No contestar nadie. Estoy hablando con él, ¿eh? Que José no te deja contestar. Que yo te meto mierda. Yo que José no te deja. Tranquilidad, ¿eh? He dicho Jota. Victimismo. De Jorge. De José. De mí. Pero no, no. Me está diciendo que yo dejo hablar. Yo le dejo hablar perfectamente. Ahora yo te digo. Me está diciendo. Tú con el Real. Pero victimismo cero. ¿Me vas a escuchar o no me vas a escuchar? Tranquilo, baja el tonito, majo. Venga, pues ya está. A centrarte un poquito, ¿eh? Ya está bien aquí de victimismo y de quejarse de todo. Victimismo ninguno, lo que pasa es que el pobrecito, que se acabó. Que yo no he dicho eso. Se acabó el pobrecito, tú.